Hola a todos amigos de Chachirital y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tocar un buen blues del pantano, muy pantanoso. ¿Cómo que pantano? ¿Pantanoso esto qué es? Pues es lo que se conoce como swamp blues. Swamp es pantano en inglés y los americanos lo utilizan un poco para designar este blues muy oscuro, pesado, de mucho sentimiento, bajonero y todo lo que más o menos piensas cuando se te viene a la cabeza un pantano. Vamos a tocarlo con dedos y yo voy a utilizar una púa de pulgar porque yo creo que ayuda a reforzar bastante los golpes graves. El blues es muy sencillo, utilizo un sonido así un poco distorsionado, estoy con el ampli con bastante reverb y enchufado un tube screamer. Y sobre todo vamos a aplicar la pincita, que es una de las bases del blues acústico. Utilizar un par de dedos, dos o tres, para tocar un poco en el estilo clásico acústico del blues. Vamos a verlo. Nuestra base de blues estaría en mi, en este caso sería un blues menor en mi menor, y el primer riff o lo que se toca sobre mi es esto. Estoy haciendo con las cuerdas al aire, la primera cuerda al aire, y ya pongo traste 3 y traste 3. Esto va a ser un poco la base de nuestro blues. Vamos a trabajar con octavas. Esto es un sol y esto es un sol. Y lo que voy a hacer ahora va a ser alternar cuerda al aire en mi y traste 3 en las dos. Y otra vez. Ya lo tengo dos veces. Donde el golpe fuerte está cuando piso el traste 3. Acabo aquí con un golpe al aire. Vuelvo a hacer. Y para acabar hago. Aquí voy a tocar tres cuerdas. La cuerda de mi gorda al aire. Y las dos de abajo. Esta al aire y esta en el traste 3, donde hago un slide. Así me queda. En la técnica un poco más tradicional, es un poco básica y se puede utilizar el dedo pulgar y el dedo 1. Y cuando queremos tocar las dos cuerdas, un auténtico bluesero tradicional haría como un arrastre. Pero yo, que no soy tan tradicional, voy a utilizar los dos dedos. Con esta posición la aguantamos y hago. Tengo el dedo puesto 3 aquí y hago traste 3, 5, 3, 0. Y vuelvo a empezar. Ahora me paso al la y voy a utilizar la misma posición que tenía en el 3, que es octava, es octava de la, el otro la. Muy sencillo, la verdad es que es bastante sencillo y suena muy bien este blues. Hago 1, 2, 3, me muevo al sol y aquí, otra vez al la. Y ahora hago traste 8, las dos tal cual, traste 7, otra vez la pinza. Y en el lago, primero la sexta cuerda y luego la primera. Así que ya tengo. Y vuelvo al otro. Y ya estamos casi acabando porque es bastante sencillo. Vuelvo a hacer la parte del mi y en el bajo ahora cuando hago, en lugar de hacer, voy a hacer. He metido un la sostenido y otra vez me voy a la pinza, al traste 8. Y aquí voy a jugar con eso un poco, que suena medio swing jazz, y voy a hacer 8, 8, 6, 6 y acabo en el si.
la última vez hago algo muy similar. Subo hasta aquí. Y en el si, para ya volver a empezar el bucle, hago 1, 2 y ahora... Y ya estaríamos otra vez. ¿Qué es lo que hago para tocarlo y que suene un poco más percusivo? Intentar la sexta cuerda taparla. Esto ya estaría, ahora podríamos ponernos a cantar como un auténtico señor bluesero, todas nuestras penas pantanosas, o seguir metiendo algún solo, estaría muy bien alguna armónica. Y es que eso es lo que tiene este tipo de blues, que dan pie a seguir continuando, que sea un bucle muy largo y hacer cosas realmente chulas. Y si os gustan este tipo de blues, os recordamos que en nuestra web tenemos varios cursos dedicados a este estilo. Uno para empezar con el finger picking, a tocar con los dedos, uno de blues acústico y luego uno llamado blues grooves, donde se ven progresiones completas para una sola guitarra en este estilo y otros más variados. ¡Nos vemos!